Nos encontramos en la localidad de Villa Gesell, en la segunda fiesta de la Pachamama, junto a un locro gigante. Y precisamente estamos junto al señor José Luis Chávez, que es el organizador, el protagonista de esta linda jornada acá en Villa Gesell. ¿Cómo te va, José Luis? Un gustazo grande de compartir con vos, Julito, con toda tu gente, con tus seguidores. Y acá estamos, como podés ver, está llegándose la gente en esta segunda jornada. Y bueno, esperamos que esto se va a poner hasta las manos. Bueno, y vemos distintas agrupaciones, vemos distintos cantores de toda la región que van a venir a compartir esta jornada aquí con vos. Exactamente, va a venir, está Juan Carlos Cupaiolo, Carlos Di Maio, y bueno, es un sinnúmero de cantores, agrupaciones de Pinamar, de Madariaga, de General Lavalle, gente de Maipú, y tenemos la visita que todo el mundo va a estar esperando, que es la de Carlos Ramón Fernández. Bueno, José Luis, y vos sos un hombre también acostumbrado a la guitarra, al escenario y al canto, y precisamente gente, como quien dice, del palo tuyo, te viene a acompañar. Y bueno, es lo que siempre digo, esto de andar con una guitarra no me ha dejado plata, pero me ha dejado cantidad de amigos, que es lo que me permite hacer todo este tipo de cosas y fiestas. Si no, la fiesta la hacemos entre todos. Vos estás haciendo la fiesta, tu camarógrafo y toda esta gente. Si no están todos ustedes, no hay fiesta. O sea, yo lo que hago es armar la cosa, pero la fiesta la hacemos entre todos. Bueno, estamos en la segunda edición, José Luis, seguramente con tu entusiasmo, con tu dedicación, con el acompañamiento de la gente, esto va a seguir para mucho tiempo más, si Dios quiere. Esperemos que sí, mientras no se me canse mi señora, que es la cocinera, la flaquita que anda por ahí, Fernanda, es la cocinera, la que hace el locro, la responsable del locro. Yo soy responsable de la parte artística, y ahí estamos, esperemos que les guste, y para la próxima jornada que tu gente se arrime también. Gracias, José Luis, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota y por estar con tu cámara mostrando lo nuestro. Por ser un hombre sincero, hoy te quiero homenajear. Tu sueño empieza a volar con mucho esfuerzo y esmero. Hoy te abraza al pueblo entero por ser como su hermanazo, y que no se corte el lazo de la amistad verdadera bajo el sol de esta bandera. Hoy te canta este criollazo. Preparado, te vas a encontrar paisano con un vaso entre las manos de vino tinto rosado, después de haber disgustado el locro de la Pachamama. Hoy un gaucho te apuntala y poniéndole el matiz en este hermoso país, hoy un pueblo se engalana. Hoy te veo emocionado y el pecho se te desgarra. Hoy soltaré la zamarra, cántate un verso campero o toca el bombo legüero, vas a sonar tu guitarra. Bueno, hermano, acá te dejo un verso de corazón. Entre aplauso y emoción una lágrima cayó y en tu mejilla rodó la lágrima más.
sentida, mientras Dios te dé la vida y te ilumine tu estrella. Seguí, seguí marcando la huella en esta tierra argentina. Muchas gracias. ¿Cómo te va, José? Encantado, Rondán. La verdad que es un gusto poder participar de este evento que hace Chávez, ¿no? Y aparte de ser un amigo, en el cual le hemos hecho una milonguita también. Así que vamos a ver si le gusta o no, si ganamos el plato de locro. Contanos un poquito, ¿has escrito entonces algo para este amigo que tiene esta idea de la organización de este evento? Siempre andamos escribiendo algo, así que tenemos más de 30 milongas, algunas zambas, algunas chacareras. Lo que pasa que siempre tranquilo nomás. Bueno, entonces hoy le vas a cantar aquí a la gente de Gesell, siendo un hombre de Madariaga, me decía fuera del micrófono, pero también radicado por acá. Sí, en realidad me vine a los 14 años, así que hace más de 25 años que ando, que estoy por acá, en Gesell. Pero las raíces no las hemos perdido. Hasta hoy agradecido del pueblo donde nací, donde mi infancia viví, yo nunca me he olvidado. Yo me siento más contento, afirmado al firmamento. Yo seguiré tropezando con mi guitarra cantando y así nomás me presento. Hay algo que debo a Dios y le soy agradecido, que yo nunca eché el olvido el lugar que me entregó y la estrella que alumbró el alma de este cantor. Pero tampoco no caigo, va a caerles como un rayo y alumbre mi resplandor. Agradecerle yo quiero por haberme escuchado, rima que yo he soltado con un mensaje trovero. Agradecerles quería que viva la patria mía, que el creador nos entregó. Yo la comparto con vos y le digo hasta otro día.